Dígame, ¿cuál debería de ser el papel de los sindicatos en Guatemala y cuál es actualmente? ¿Cuál debería ser y cuál es? Bueno, yo creo que el sector trabajador es importantísimo para el Estado, pero yo creo que los roles de los sindicatos han estado en caminos equivocados, Richard. Pienso que los sindicatos en algún momento, hay sindicatos proactivos, hay sindicatos sanos y hay sindicatos enfermizos que realmente lo que producen es la falta de compromiso hacia las instituciones que pertenecen. Entonces yo pienso que el camino realmente del sindicato y la creación de los sindicatos en un momento dado era para fortalecer a la institución a la que pertenecen, pero hoy sin embargo vemos que realmente es bloqueo y falta de transparencia en muchísimas cosas, Richard. ¿Qué opina usted de Joviel Acevedo? Bueno, es un tema un poquito complicado, pero realmente es un líder magisterial, ¿verdad? Que lo llaman líder, para mí no es ningún líder magisterial, que ha estado a la par de presidentes en los últimos 4 eventos electorales. ¿Líder sindical o operador político? Es un operador político. Es un operador político que de una u otra forma tiene mangoneados a los presidentes de turno y que realmente hace ver que supuestamente tiene un liderazgo sindical y magisterial en el tema educativo. Pero cuando Joviel dice, cuando Joviel quiere mover a la gente le responde. No, ¿Cómo puede entender usted que las personas pensantes, maestros, dejen sus trabajos, a sus niños, a sus clases y se vengan aquí a manifestar? Es que aquí hay un tema bien importante, Richard. El poder de convocatoria de Joviel Acevedo, eso hay que reconocerlo. Eso es que lo tenemos que tener claro. Pero las condiciones de los maestros hacen que ese poder de convocatoria tenga éxito. Porque tenemos maestros mal pagados, tenemos maestros mal atendidos. Entonces, cuando viene Joviel Acevedo a convocar a cierta clase del magisterio para ciertas manifestaciones, pues, ¿qué tienen que perder? Entonces, ese es el apoyo que él tiene, pero yo no creo que él sea, primero, ningún líder sindical, ni ningún líder magisterial, ¿verdad? Yo sí considero que en un momento dado hay que tomar decisiones drásticas en muchos temas, Richard, incluyendo el tema del magisterio. Pero sí comprendo, estoy completamente convencido de que las manifestaciones y la manipulación que este personaje tiene hacia ciertos presidentes no es lo correcto.